Meals. Meals. Comidas. Comidas, pero recuerden que hablamos de platillos, no de comida en general. Meals. Vocabulary. More foods. Tenemos aquí más comidas. Label the pictures. Label, etiqueta. Label the pictures with the correct words. Then listen and check your answers. Please. Repeat after me the pronunciation. Dumplings. Dumplings. Hot dogs. Hot dog. Hot dog. Sí, no es hot dog como nosotros. Ellos no pronuncian la O así. Este es entre una O y una A. Hot dog. Hot dog. Pizza. Hot dog. Pizza. Pizza. Soup. Pizza. Soup. 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 Sushi. 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 Hamburger. 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 Pancakes. 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 Salad. 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 Spaghetti. Salad. Spaghetti. 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 Tacos. Spaghetti. Tacos. Tacos. Yes, good. Now, everybody, let's tell me the vocabulary. Number two, this is? Salad. Salad, yes, of course. Le dicen ensalada a la pura lechuga, ¿sí? También, obviamente, a los condimentos juntos, pero igual que en francés, también le dicen ensalada a la pura lechuga, coloquialmente, salad, porque es el integrante el más común, el que llevan todas las ensaladas, el que llevan en mayor parte. Lo que te llena y no engorda, la lechuga. Salad. Number three. This is soup. Soup, okay. Soup. Soup, yes. Number four. Hamburger. Hamburger, yeah. Hamburgers. Number five. Dumpling. Yes, exactly. Dumpling. Bollos. Bollos de masa hervida. Dumplings, que se conocen como onigiri. Originalmente son los onigiris orientales y, bueno, en inglés les pusieron dumplings. Y el relleno puede ser de muchos tipos. Number six. Spaghetti. Spaghetti. Yeah. Spaghetti or spaghetti. Mm-hmm. Los americanos dicen spaghetti, pero los británicos se dicen spaghetti. ¿Saben? Tacos. Of course. What we love. Tacos. Tacos. Mm-hmm. Eight. Pancakes. 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 Nine. Pancakes. Sushi. Sushi, yeah. And 10. Pizza. Pizza, obviously. Okay, thank you, Ricardo. Thanks, Adrian. Can we continue? Yes. Yes. Okay. So. Please.
Conversation. I eat pizza every day. Let's listen to this conversation and then we are going to translate it. Page 70. Exercise 2. Conversation. I eat pizza every day. What is that? Pizza. My father is a pizza chef. Really? So how often do you eat pizza? I eat pizza every day. It's my favorite food. I don't eat pizza very often, but it looks interesting. What's on it? Cheese, tomatoes, black beans, and fish. Black beans and fish on pizza? Yuck! Have some. It's really good. No thanks. I'm not very hungry. Okay, Ricardo, can you speak? ¿Puedes hablar, Ricardo? Can you speak? Parece que no. Okay, so, Lisbeth, you are Megan. Please read the conversation. And Adrian, you are David. Yes. Lisbeth, can you start? Mande. Can you start? ¿Puedes comenzar a leer? Tú eres What Megan. Is that? Okay. Pizza. My father is a pizza chef. Really? So how often how? Do you eat pizza? I eat pizza every day. It's my favorite food. I don't eat pizza very often, but it looks interesting. What's on it? No sé cómo. Cheese, tomato, black beans, and fish. Yuck. Have some, it's really good. No thanks, I am not very hungry. Hungry, la H suena como J, hungry. Hungry. Okay, thank you so much. Ahora pongan atención a estas palabras. Adrián, noto que pronuncias la CH como sh, pero no se pronuncia así, se pronuncia tal cual como en español. Chef, chef. Porque dijiste chef y acá dijiste cheese. Chef. Y el queso es cheese. Sonido TCH. Cheese. 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 Okay. Chef. Se dice really, Lisbeth. Really. 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 Esta ya te la corregí durante la conversación. How. 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 Eat. It. Como it. El pronombre. Favorite, no favorite. Favorite. Yeah. Favorite. Favorite. Interesting. No es interesting. 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 Como interesting. Si es, como si esta idea de aquí no, es, no, no se leyera. Interesting. Cheese. Tomatoes. Interesting. Tomatoes. Tomatoes. Y por la que ya les había tomatoes. Dicho. Hungry. Yes, tomatoes. Hungry. Hungry. Ok, ahora léanla de nuevo, pero en español. Hay que traducirla. Yo les ayudo si se atoran en algo. ¿Liz? Yes. Ya me oye. A ver, Ricardo, creo que sí. Sí, 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 me oye. Yes.
A ver, bueno, le vamos a dar chance a Ricardo, ya que ya llegó. Ok, Ricardo, you are David, pero Lisbeth, you are, otra vez, tú eres Megan. What is that? What is that? En español ahora, tú haces la traducción. ¿Qué? ¿Qué es that? Eso. No sé eso. Qué es. ¿Qué eso, es eso? ¿No? Okay. Ricardo. Pizza. Mi papá es chef de pizza o cocina pizza. Yeah. Mm-hmm. Correct. ¿Cierto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te gusta comer la pizza? How often es con qué frecuencia? Entonces. So es entonces. Entonces, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia comes pizza? Uh-huh. Yo como pizza todos los días. Es mi comida favorita. Good. Yo no como pizza todos los días. Muy seguido, muy a menudo. Muy seguido, ok. Pero sí es muy interesante. Pero parece muy interesante o se ve muy interesante. Ok. What's on it? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué hay ahí o qué tienes ahí? Literalmente dice on, okay. Significa sobre. Literalmente dice qué hay sobre eso. O sea, se refiere a qué lleva la pizza. ¿Qué lleva eso? Ricardo. Queso, tomates, frijoles negros y pescado. Ya. Yeah. ¿Rico? Bueno, esto no se traduce. Guácala. Exacto. Esto lo usan cuando ellos, es una onomatopeya cuando algo, okay, les parece de asqueroso. Yuk. Es esta expresión. Yuk. Guácala, exacto. Ah, ok. Ricardo, have some. Tiene algunos. Es realmente buena. Prueba algo. Acuérdense que ellos también usan el verbo have para comer. Tú puedes decir, como aquí, I eat pizza, pero también puedes decir I have pizza. I have pizza every day. También utilizan el verbo have, tener, para comer. I have pizza every day. Pueden decirlo así. Yo como pizza a diario. Entonces aquí dice, come algo, prueba algo, have some. Y a lo demás está bien. Toma un poco. También podría ser. Está muy bueno. Finally, Liz. No, gracias. No tengo hambre. Exactly. Good. ¿Alguien se le pasó alguna palabra? Do we continue? Sí, teacher. Okay, so next page. Let's check the grammar. In this grammar, we are going to learn how to use how often. ¿Con qué frecuencia? How often. Wait a little bit. Okay, so page 71. Grammar, how often, time expressions. ¿Con qué frecuencia? How often? Expresiones de tiempo. Please listen, and then I'm going to explain you. Page 71,
Exercise 3. Grammar. How often? Time expressions. How often do you eat pizza? I eat pizza every day. I eat pizza once a week. I eat pizza twice a month. I eat pizza three times a month. I eat pizza once in a while. I don't eat pizza very often. I never eat pizza. Okay, so, aquí tenemos algunas posibles respuestas para cuando nos preguntan con qué frecuencia. How often? La pregunta es, how often do you eat pizza? ¿Con qué frecuencia comes tú pizza? Puedo decir, I eat pizza every day. What it means every day? Todos los días. Todos los días, yes. Once a week. Una vez por semana. Una vez, un día a la semana. Una vez. Once es una vez. Una vez a la semana. Uh-huh. Twice a month. Dos veces al mes. Dos veces al mes. Three times a week. Tres veces al mes. Tres veces al mes. And once in a while. De vez en cuando. De vez en cuando. Que okay. Literalmente dice una vez en cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Lo podríamos traducir como de vez en cuando. Ok. Entonces, los contadores de frecuencia son once, una vez, twice, dos veces. Y de ahí ya, esos son irregulares. Once y twice, una vez, dos veces. De ahí ya utilizamos los números y la palabra times. Ya tres veces se dice three times. Cuatro veces, four times. Cinco veces, five times, etc. ¿Cómo se diría seis veces? Six times. Six times. Six times, siete veces. Seven times. Exactly. Y así sucesivamente. Solamente tienen que como memorizarse una vez y dos veces. Once y twice. Once ya significa una vez. Entonces no hagan esto. No digan once time. Eso es incorrecto. La palabra once ya significa una vez. Lo mismo con twice. No digan twice times. Twice ya significa por sí solo dos veces. Solamente a partir de tres que uso los números, ya necesito agregarle times, veces. Got it? ¿Entendido? Yes. Y como se darán cuenta, solo hay que agregarle el contador de tiempo. Por ejemplo, una vez a la semana, once a week. Dos veces al mes, once a month. Le agregamos así, a week, a month, para agregarle el contador. ¿Cómo diríamos una vez al año? Once a year. Yes, once a year. Un año se dice a year. Entonces, una vez al año, once a year. Dos veces al día. Twice a day. Twice a day. Dos veces al día. Twice a day. Tres veces a la semana. Three times a week. A week. Cuatro veces al mes. No. Sí, ¿no? Four times a month. A month. Yeah, four times a month. Exactly. Okay. ¿Se entiende cómo funciona? Okay, so. Y bueno, aquí tienen algunas expresiones útiles también. Si no haces algo muy, muy frecuentemente, dices not very often. For example, I don't eat pizza very often. Yo no como pizza muy a menudo o muy seguido, muy frecuentemente.
Y si nunca haces algo, never. I never eat pizza. Do you understand? Yes. Okay, so let's practice a little bit. Lisbeth, contéstenme con su información real. Lisbeth, how often do you eat fish? How often do you eat fish? I never eat fish. I never eat fish. Okay, good. I never eat. I never eat fish. Okay, thank you. Ricardo, how often do you eat sushi? I never eat sushi. Okay, thanks. Adrian, how often do you eat chicken? Twice. I eat chicken twice a week. Exactly. I eat chicken twice a week. Perla, how often do you drink? Lo voy a cambiar. Soda. How often do you drink soda? I drink soda twice a month. Twice a month. Okay, very good, guys. Any question? No? No. No, profe. Okay, thank you. So let's go to the exercise. Look at Matt's menu. Look at Matt's menu. Answer the questions. Then practice with the partner. Tienen aquí el menú semanal de Matt. Weekly menu planner. Sí. Menú planeador del menú semanal. Y entonces, con base en sus comidas y los días, hay que contestar. Ejemplo. Dice aquí, how often does Matt eat hamburgers for dinner? ¿Con qué frecuencia Matt come hamburguesas en la cena? Entonces, preguntas por la cena. Dinner. Entonces vemos que solamente los domingos. Entonces, una vez a la semana. Por eso la respuesta dice, he eats hamburgers once a week. Do you understand what you do? ¿Pueden continuar? Okay, 1 minute. Sí. Number two, Adrian. How often does Matt eat soup for lunch? 3 times a week. For lunch. Okay. 3 times a week. Huh? Yes, that's correct. He eats soup 3 times a week. Number three, Ricardo, how often does Matt eat pancakes? He eats pancakes twice a week. Twice a week. Okay, good. Lisbeth, how often does Matt eat hot dogs? Liz? Lizbeth? Okay. Wait. And never. Okay.
Dame la frase completa. He eats it. He don't, ¿no? ¿Cómo es? He never, never eats. He never, él nunca come. He never eats hot dogs. Perla, how often does Matt eat sushi for lunch? He eats sushi twice a week. Twice a week, okay. And Ricardo, the last one. How often does Matt eat dumplings for dinner? He eats dumplings once a week. Once a week. Okay, that's correct. Thank you. Any question here? No questions? No, profe. Okay. So les recuerdo que como hablamos de él, le agregamos la S a los verbos. ¿Eh? He eats, he eats, he eats, he never eats. Pero si hablaran de ustedes mismos, si utilizaran yo, no hay que ponerle S a los verbos. Sí, acuérdense. Yo nunca como sería I never eat, sin la S. Que luego se les olvida eso. I never eat hot dogs, for example. I eat soup 3 times a week, etc. Recuerden que los verbos no llevan terminación S o S para hablar de yo, pero sí cuando hablo de él, ella o eso. Como recordatorio. De las terceras personas, pues, ¿no? La tercera persona, exacto. Sí, porque eso luego se les va a olvidar. Ok, so, that would be all for today. Hacemos la speaking practice mañana, porque por sí son bien poquitos. So, tomorrow we continue, ok? Any question? No,